La renovación carismática de Colombia ofrece la Santa Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Edwin Alberto Barón Chaparro. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que sí. Escúchame, Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero y que eres todo lo que tengo. Escúchame, Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla, eran mías, solo mías, las cortaba en las noches para ti. Recordarás aquellos días que rezaba de rodillas, mis amigos que veían, mis amigos que veían se reían. Escúchame, Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Espíritu. Muy buenos días para todas las comunidades que nos acompañan, de manera especial las hermanitas de la Concepcionistas, aquí en este santuario bello de Nuestra Señora en la advocación del milagro, saludando al capellán, al padre Mauricio, a las comunidades que nos acompañan y que nos reportan su sintonía desde Telesantiago, por las redes sociales. También saludo a mi comunidad allí en Siachoque, que precisamente se ha hecho el enlace con el Facebook para que por las cornetas también de esta parroquia nos participemos de esta celebración. Celebramos, nos unimos congregados en la fe para precisamente entregarle en las manos del Señor nuestra vida a los pies de María, nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras palabras, esta situación que está viviendo la humanidad, sabiendo que no quedaremos defraudados cuando nos abandonamos en Cristo y en nuestra Madre. Uniéndonos también en oración con el arciprestazgo San Juan María Vianney, que corresponden las parroquias de Nuestra Señora de Lourdes, la parroquia del Espíritu Santo, la parroquia de San Juan María Vianney, la parroquia, pues, se me olvida propiamente el nombre, pero allí en el barrio de la Asís, la parroquia de Cristo Rey, la parroquia de Santa Inés, Santa Ana, en fin. La Santa Cruz también por allí de Mesopotamia, junto con estas comunidades, nos unimos pues en oración. Para celebrar dignamente estos divinos misterios, pidamos perdón por ello, reconociendo nuestras faltas, nuestra miseria, la fragilidad humana, pidiendo esa misericordia del Señor. Hagámoslo en un instante de silencio. Y digamos juntos muy despacio, pero con un corazón contrito, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor. Ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora del Milagro, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse, les invito a escuchar atentos el mensaje de salvación a la luz de la palabra divina. También celebramos esta Eucaristía por todas las familias. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. Tú, María, eres la ciudad de Dios en que habita la justicia. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante los pueblos. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Aleluya, aleluya, creo en ti, Señor.
Señor, creo en ti, mi Dios de amor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: no tengáis miedo, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Palabra del Señor. Pidamos la acción del Espíritu Santo para que derrame su gracia en nosotros, en este ministro, para que lo que vaya a decir sea palabra inspirada, no sea para la vanagloria del ministro, sino palabra de Cristo, palabra que nace de la acción del Espíritu Santo. Hemos apenas comenzado el tiempo ordinario y podríamos decir que en estos días de preparación para esta fiesta particular de nuestra arquidiócesis de Tunja, de Nuestra Señora del Milagro, es como la extensión de la Pascua, es decir, el gozo precisamente de que Cristo se ha extendido en su resurrección. Y también teniendo presente que María es la madre de la iglesia, y desde esa perspectiva entonces nos hace caer en la cuenta de la importancia que tiene ella dentro del ambiente de la comunión, dentro del ambiente de la eclesialidad. Y simplemente quiero hablar de tres aspectos a la luz de esta bella palabra, de esta bella liturgia que se nos ha proclamado y que quizás nos quiere llevar a un compromiso. Dice que el primer día de la semana se acercan al sepulcro. Las mujeres van al sepulcro, es decir, lo aman,
aman a Jesús, no lo han olvidado. Lo siguen amando a pesar de que ellas consideraban que ha muerto. Lo aman. Y esa parte me parece fundamental tenerla presente, que inclusive en nuestras comunidades parroquiales, por lo menos desde la arquidiócesis de Tunja, no sé si de pronto en algunas otras hermanas diócesis, también se viva la experiencia en el cual cuando fallece un ser querido, las familias van con ese espíritu de pronto compungido, pero también dolorido, pero en el fondo lleno de amor hacia las tumbas, se acercan al cementerio, quizás de pronto a elevar una oración, a elevar una plegaria. Es la misma realidad de lo que hacían las mujeres, porque lo amaban, se acercan al sepulcro. Es apenas lógico y es maravilloso en nuestras comunidades. Cuando fallece alguien, a menudo celebramos la Eucaristía de nueve días, el novenario y algunos otros el mes y así sucesivamente. Ofrecemos el santo sacrificio e inclusive alguno que otro va camino al sepulcro, al estilo de María, porque lo aman, porque aman a sus seres queridos. Fíjense bien que pareciera como no solamente un hecho cultural, sino que esto arroja un sentimiento de cariño, de cercanía con su ser querido. Eso nos pasa a todos. Y me parece maravilloso resaltar esa característica del Evangelio que hoy nos presenta. Y que sin darnos cuenta, quizás nuestro pueblo boyacense, que por lo menos sé que lo hacen o lo hacemos, hacemos las visitas al cementerio con ese deseo precisamente de recordar a una persona que se amaba, que se quería. Y no solo digo quería en término pasado, sino que también se ama, se quiere y se tiene aún en el respeto, en la memoria. Primera característica eso. Se acercaban al sepulcro porque lo amaban. Y María Magdalena y las demás mujeres se acercaban a ello. Allí al sepulcro porque lo amaban. Así como muchos de ustedes junto conmigo cuando perdemos un ser querido, nos acercamos al sepulcro porque amamos a ese ser querido. Segunda característica que les invito a que tengamos presente en esta mañana, en este quinto día de novena, en honor a Nuestra Señora. Sin embargo, es tener presente que es un error buscar a Jesús en el lugar de los muertos. Y creo que si se dieron cuenta, el ángel les está diciendo, ¿qué andan buscando acá? Es un error buscar a Cristo dentro de los muertos. Es un error buscar a Cristo en un cementerio. El muerto ya murió y déjenlo allá descansar. A veces tenemos el concepto un poco errado al decir que vamos al cementerio y allá en las lápidas le golpeamos y nos signamos y una cantidad de cosas más que se hacen. Y resulta que nuestra fe consideramos que ellos viven, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Creemos en la resurrección. Fíjense bien que aparte de ser un hecho cultural, a veces como que los hechos culturales se quedan eso, en solo ritos vacíos. Se necesita algo más. Y entonces lo que nos está haciendo caer en la cuenta este bello pasaje del Evangelio es que no podemos seguir buscando a nuestros hermanos allá en un lugar de los muertos. No, no, no. La vida del cristiano se tiene que vivir y se tiene que experimentar y se tiene que hallar a Cristo en el lugar de los vivos. En el hermano, en el que está al lado tuyo, en el que está también sufriendo, en el que está experimentando el dolor,
en el que está experimentando la soledad, en el que está experimentando la fragilidad humana, allí se hace presente Cristo, en los vivos. Se hace presente Cristo también en el ambiente social en el que nos desempeñemos. Allí se hace presente, en los vivos. Por tanto, la tarea es esa, evangelizar. Me llama la atención y me acuerdo ahora de San Francisco de Asís, que decían, la historia narra que San Francisco iba a evangelizar sin decir una palabra, simplemente ir a caminar, simplemente ir a las calles y con su silencio, pero con su testimonio, mostrarla a la persona de Cristo. Es decir, a Cristo se encuentra en los vivos. A Cristo se le encuentra en el que está en la calle. A Cristo se le encuentra en el que está en la casa sirviéndole la comida y el que le pasa la comida a la mesa. A Cristo se le encuentra en las hermanas que se la pasan día a día trabajando en los hospitales, ofreciendo, sacrificándose, desempeñando su labor totalmente generosa por los que sufren. Allí se le encuentra a Cristo. Se le encuentra a Cristo en las calles, así como en el limosnero se le encuentra, pero también se encuentra a Cristo en el rico. A menudo pareciera que nos hubiesen hecho caer en la cuenta o que nos hubiesen metido un chip de que el Cristo no está en el rico. No, Cristo también está en el rico porque es un ser humano. Y quizás el rico también puede tener un corazón llenito de amor hacia el otro. Ahí también se encuentra Cristo vivo. Y más aún para nosotros los cristianos, desde el aspecto vivencial, se encuentra Cristo manifestado allí en la sagrada reserva del sagrario. Allí está, vivo. La veladora prendida simboliza que Él está vivo, que Él está presente. Y desde ese aspecto sacramental nos refleja la compañía segura. Es eso el Cristo vivo. No podemos buscarlo dentro de los muertos. No podemos buscarlo dentro de aquello que produce muerte. A Cristo se le busca en aquello que produce vida, en aquello que produce tranquilidad, en aquello que produce esperanza. Y tercero, dícele el ángel a las mujeres que le dijeran a los discípulos que vayan a Galilea. Recordamos, no se refiere simplemente al hecho espacio geográfico de Galilea, denominada la Galilea de los gentiles, porque era un lugar donde muchos se acercaban. Además, porque sabemos bien que inclusive le llamaban a Jesucristo el Galileo. Allí Jesús comenzó su evangelización. Allí Jesús comenzó a instaurar el reino. Y eso es maravilloso, porque quizás ir a Galilea es volver al amor primero, como lo dirá después la Sagrada Escritura. Es volver al amor primero. Ir a Galilea significa vuelva a sus inicios. Y eso me lo dice primero a mí como presbítero. Quizá a menudo uno tiende a enfriarse en su ministerio. Y hoy creo que me está sacudiendo el Evangelio y me está diciendo, vaya Galilea. Es decir, renueva tu amor y tu compromiso y tu empeño con la iglesia. Pero también lo está diciendo incluso a las hermanas. Renueven su misión. Renueven su amor a Cristo. Renueven ese amor al que algún día, con tanta devoción, con tanta piedad y con tanto empeño, llegaron a este lugar.
Pero también se lo digo a los que nos están acompañando por medio de las redes y por medio del canal. Volver al amor primero implica otra vez recordar por qué se enamoró, por qué lo hizo, qué lo apasionó a casarse, el que vive la vida sacramental matrimonial. ¿Qué lo motivó a decirse es que es con aquella? Porque cuando la vi me enamoré. Porque cuando la vi tomé la decisión de decir esta es. Es volver al amor primero. A menudo ese amor primero lo vamos dejando de lado y vamos recogiendo otros amores. Amores pequeños, amores pasajeros, amores momentáneos, y sin darnos cuenta nos vamos volviendo vacíos, solos y, perdónenme en esta expresión, desabridos. Volver al amor primero implica precisamente esa realidad, renovar. Apenas hace unos días celebrábamos Pentecostés. Y cuando celebrábamos o celebramos Pentecostés, implica que el Espíritu Santo se renueve, que me renueve y que te renueve también a ti y que te hagas una vez nuevo, nuevo en tus decisiones, nuevo en tus proyectos, nuevo en el deseo de seguir a Cristo. Volver a Galilea implica entonces volver al amor primero. Es la tarea para todos los que nos escuchan. Cuando tengamos momentos difíciles, no olvides el amor primero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Padre. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos. Digámosle con fe: Señor, escucha y ten piedad. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Gabriel Ángel y por todo el clero, para que guíen fielmente al pueblo de Dios. Señor, escucha y ten piedad. Por los que rigen los destinos de nuestros pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males. Señor, escucha y ten piedad. Por los que estamos aquí reunidos, los que desde sus hogares ponen su intención en este altar, también a través de las redes sociales, para que por intercesión de nuestra Madre, Nuestra Señora del Milagro, crezca en nosotros el amor fraterno y formemos siempre una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia. Señor, escucha y ten piedad. Yo le dije a mi mamá esta mañana que venía a celebrar aquí al topo, y entonces llega mi mamá y me dice: ¡ay, saludos a la Virgencita! Entonces también oramos por aquellas personas que tienen su devoción en la advocación de Nuestra Señora del Milagro. Sé que son muchos y quizás este año se extraña de no poder participar en su fiesta. Oramos por todos aquellos que no van a poder asistir físicamente, pero sí con un corazón deseoso, ansioso y ávido de escuchar la palabra. Pido por ellos, para que el Señor los bendiga y Nuestra Madre del Cielo los proteja. Señor, escucha y ten piedad.
Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que confiados en tu bondad te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la amabilidad de sentarse. Continuamos nuestra celebración. Oren, hermanos, para que este pan y vino sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza. Alegres en la conmemoración de la madre de tu Hijo. Y te pedimos que por este santo intercambio nos aproveche como aumento de eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias.
Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María. Ella como humilde esclava escuchó tu palabra y la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención. Perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Milagro, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Beatriz de Silva y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gabriel Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia concepcionista, de todas las personas que se unen en este momento en la oración, en esta Santa Eucaristía, por las intenciones del arciprestazgo nuestra San Juan María Vianney y por todas las familias. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Invito a la comunidad que nos está acompañando por medio de las redes sociales y por el canal de Santiago a que hagamos esa comunión espiritual orando por todas nuestras necesidades. Señor, me tienes ante tu presencia, con viva voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús.
a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor, me tienes ante tu presencia, con viva voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. Ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y testificar con nuestra vida a tu Hijo nacido de la Virgen Madre, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Oración inicial para todos los días. Inmaculada Virgen María, Madre admirable de Dios y de los hombres, te reverenciamos humildemente ante esta milagrosa imagen en que irradian los destellos de tu celestial hermosura. Al contemplarla se ilumina nuestra mente con los esplendores de la fe. Se conmueve nuestra voluntad a impulso de la esperanza y nuestra ruindad se siente transformada por los efectos de la caridad divina. Así, bendecimos a Dios Padre, que te escogió para madre de su Hijo. Bendecimos a Dios Hijo, que se hizo hombre en tu seno purísimo. Y bendecimos a Dios Espíritu Santo, que te enriqueció con la excelencia de sus dones. Siendo nosotros polvo y miseria, y experimentando a cada paso las consecuencias del pecado original de que fuiste preservada, imploramos confiadamente tu intercesión poderosa para que, libres del cautiverio del demonio y fortalecidos contra los influjos del mal, nos esforcemos por conservar la dignidad de ser hijos tuyos, hollando bajo nuestros pies los insidiosos enemigos de nuestra salvación, mundo, demonio y carne. Y por los méritos de tu castísimo esposo San José y los del seráfico padre San Francisco, concédenos la gracia especial que en esta novena te suplicamos. Relato de la aparición. La noticia se extendió rápidamente por toda la ciudad, la cual acudió en masa al monasterio. El prelado, asombrado por tan continuados portentos, dio a la imagen el título de la Virgen del Milagro, por lo cual desde entonces se le llama Nuestra Señora del Milagro, aunque asimismo se le aclamó con el título de Nuestra Señora de la Salud. Oración. Santísima Virgen, gracias por ese bello testimonio de obediencia al proyecto de salvación de tu Hijo. Te contemplamos siempre ayudando en la edificación del reino que predicó tu Hijo. Te has convertido desde este bello santuario en la sierva humilde de Jesús y siempre nos estás diciendo, hagan lo que Él les diga. Danos la gracia de ser fieles servidores del reino de Dios. Amén. Gozos, tu imagen, madre querida, santo y prodigioso don que del cielo fue traída, graba en nuestro corazón. Aurora pura y hermosa, que anunciaste bienhadada del gran día la llegada de justicia al claro sol, alúmbranos cariñosa y enciéndenos en tu amor. Luz bendita de los cielos, dulce estrella de los mares, consuela nuestros pesares y guíe tu resplandor
la vida y nuestros anhelos de la mar entre el furor. Y santo colocado entre la tierra y el cielo, como prenda de consuelo y de piadoso perdón, ay, líbranos del pecado con tu santa protección. De tus manos maternales caen en haz refulgente, de la gracia del torrente como dádiva de Dios, y eres para los mortales el puerto y faro mejor. De David la torre fuerte, con diamantinos escudos, resistes ataques rudos del infernal sitiador, y en el trance de la muerte defiendes al pecador. Manó bálsamo oloroso en abundante medida, de fortaleza y de vida símbolo consolador, de este lienzo prodigioso con general estupor. Por los celestes favores con que tu imagen preciosa ha consolado piadosa a una cristiana región, del milagro en sus loores te llamaron con fervor. De nuestra fe la firmeza guarda como madre pía, haz que crezca cada día en los creyentes tu amor y tu maternal terneza aumente nuestro fervor. Oh Madre Reina Clemente, cubra a tus hijos tu manto
y en la amargura del llanto, sé nuestra consolación. Llévanos al esplendente cielo nuestro galardón. Favores. Bogotá, 5 de mayo de 2014. En agradecimiento a nuestra maravillosa Madre, la Virgen del Milagro, me permito relatar el siguiente favor recibido por su gracia y gran intercesión. Tuve conocimiento de la Virgen del Milagro por medio de mi esposo, quien es devoto de ella desde hace muchos años y de su mano ha recibido muchos favores. Llevábamos 4 años de casados y cuando nos enteramos de que estaba embarazada fue nuestra mayor alegría. Al tercer mes de embarazo tuve una amenaza de aborto y a pesar de los controles médicos y cuidados específicos, pasaron 15 días y mi estado de salud no mejoraba. Le dije entonces a mi esposo que me llevara al santuario del Topo. Con algo de preocupación por el viaje en mi condición, nos desplazamos desde Bogotá y con toda nuestra fe y amor le pedimos que nos concediera el milagro de culminar el embarazo y que el bebé naciera sano. Era lo que más anhelábamos. Efectivamente, fuimos escuchados. Pasaron 8 días y me empecé a recuperar. Cuando cumplí los 7 meses de embarazo, salí de alto riesgo. Cumplí los 9 meses sin complicaciones y tuve un hermoso y sano niño. Su nombre es Andrés Camilo y ya va a cumplir 3 años. Él era la razón de nuestra vida. Por eso todos los días le doy gracias a Nuestra Señora del Milagro por habernos escuchado. Cada día fomentamos en nuestro hijo la devoción a la Virgen del Milagro. Gracias, Madre amada. Nunca terminaré de agradecer este maravilloso regalo, mi hijo. Consuelo del Pilar, Perdigón, Ayala. Uniéndonos a cada una de las intenciones de los peregrinos de este santuario, de las intenciones que tuvimos muy presentes en esta Santa Eucaristía, también los invito a orar por las vocaciones a la vida religiosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oración final para todos los días. Toda hermosa eres María, y en ti no existe la mancha original. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el honor de nuestro pueblo, eres la abogada de los pecadores. Oh María, Virgen prudentísima, Madre clementísima, ruega e intercede por nosotros ante Jesucristo nuestro Señor. Oh Virgen María, fuiste inmaculada en tu concepción. Oh Dios, que por la inmaculada concepción de la Santísima Virgen
preparaste digna morada a tu Hijo, te suplicamos que así como en previsión de la muerte de ese mismo Hijo, la preservaste de toda mancha, así también nos concedas el llegar puros a tu divina presencia. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Hagamos juntos, para finalizar esta novena, la consagración como hijos devotos de Nuestra Señora del Milagro. Nuestra Señora del Milagro, porque te amo, he venido a visitarte para darte gracias por tantos favores que por tu maternal intercesión Dios me ha concedido. Nuestra Señora del Milagro, porque te amo, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y con los cuales he crucificado de nuevo en mi corazón a tu Hijo. Ayúdame a comenzar desde hoy una vida nueva. Nuestra Señora del Milagro, porque te amo, quiero amar a tu divino Hijo presente en cada uno de mis hermanos. Nuestra Señora del Milagro, porque te amo, he venido para que intercedas por mí, como en las bodas de Caná. Señor, no tienen vino. Ayúdame, Madre tierna, a curarme de la enfermedad del pecado y de las demás enfermedades que me hacen sufrir, con el vino nuevo de la gracia de tu Hijo. Nuestra Señora del Milagro, porque te amo, yo me consagro a tu servicio con mi familia, con mis seres queridos, con mis trabajos, mis problemas y mis alegrías. Nuestra Señora del Milagro, porque te amo, yo quiero vivir siempre contigo durante la vida, para vivir siempre contigo en el cielo, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh María, Nuestra Señora del Milagro, presenta tú misma esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Un agradecimiento muy especial al Padre Néstor Arley Torres Ruiz, quien ha presidido esta Santa Eucaristía y nos ha iluminado a través de esta homilía con estas tres características del Evangelio de hoy, que estoy muy seguro que nos ayudan a vivir mucho mejor nuestro caminar en la fe. Por eso un agradecimiento muy especial. Encomendamos sus labores pastorales a Nuestra Señora del Milagro, su trabajo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Siachoque y toda su bella comunidad allí en este lugar de nuestra arquidiócesis. Gracias a los colaboradores del santuario, Madre Margarita, las hermanas, Dios les bendiga. Recomiendo siempre a todos ustedes, fieles devotos de Nuestra Señora del Milagro, orar por las hermanitas, para que sea el Señor quien siga acompañándolas, fortaleciéndolas en esa misión, en esa vocación tan especial y tan bonita de la vida consagrada, la vida contemplativa. A Tele Santiago, muchísimas gracias a todos ustedes por unirse en esta transmisión. Dios les bendiga. Mañana a la misma hora, 11 de la mañana, nos encontramos aquí para orar todos juntos a Nuestra Señora. Gracias también a sus mercedes, pues, por abrirnos, pues, el espacio para poder acompañarlos en la fe y en la oración por medio de este divino misterio de la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos continuar en la paz de Cristo.
Buen día para todos. Dios los acompañe.